En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó en un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Entonces, los apóstoles y los presbíteros, con toda la iglesia, acordaron elegir a algunos de ellos para mandarlos a Antioquía. Hemos decidido por unanimidad elegir a algunos y enviarlos con nuestros queridos Bernabé, que os referirán de palabra lo que sigue: de sangre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de parte de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su resplandor era semejante a una piedra muy preciosa, como piedra de jaspe cristalina. Tenía una muralla grande y elevada, tenía 12 puertas y sobre las puertas 12 ángeles, y nombres grabados, que son los 12 tribus de Israel. La ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles, pues la gloria del Señor la ilumina, y su lámpara es el cordero. Palabra de Dios. Trabajador de la viña del Señor San Isidro,
el labrador, santo de Dios, santo porque es madrileño. Ayer abrieron la urna que custodia su cuerpo y estará expuesto pues, hasta el día 29 de este mes, en ocasión de la celebración del 400 aniversario de su canonización. De la tierra, aquel trabajador del campo, San Isidro Labrador. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de los muertos. Subió al cielo y está sentado. Ha sido inmolado.